Señor Hugo Cancio, en medio de toda esta polarización, el señor Patterson ha dicho que esto fue el concierto de la infamia. ¿Usted comparte esa opinión? No, no, para nada. Yo creo que yo respeto la opinión de Patterson, por supuesto, pero creo que uno de los errores que tenemos nosotros los cubanos que vivimos en el exterior cuando queremos mirar hacia Cuba es el error de querer hacer una especie de programa tipo CSI Miami donde cada palabra, cada evidencia, cada corte de pelo se analiza desde un punto de vista de acuerdo a nuestra posición desde el exterior. Es decir, es imposible determinar cuál fue la motivación de las personas que estaban en ese concierto, si fueron porque fueron obligados, si fueron porque fueron por su propia voluntad. A mí me consta que muchas personas que yo conozco participaron en el evento y fueron por su propia voluntad, ni tan siquiera fueron en apoyo de una postura del gobierno por el llamado que hizo el gobierno, simplemente fueron porque era un evento cultural donde estaban músicos populares de la cultura nuestra cubana y fueron a disfrutar un sábado en la tarde un evento. Y, independientemente de eso, me imagino que debe haber muchas personas. Creo que no podemos ser ingenuos en pensar de que todas las personas que residen en Cuba piensan igual que nosotros, que en Cuba no hay personas que apoyan el sistema, que en Cuba no hay personas que creen en la revolución y en Cuba no hay personas que siguen a ese... Para nuestros televidentes es importante informar. El concierto, por ejemplo, de Juanes, organizado por Juanes, Miguel Bosé, fue el concierto por la paz, ¿verdad? Este concierto fue por la patria, así se tituló el concierto, de reafirmación revolucionaria contra la campaña mediática contra Cuba. Simplemente a modo de información de que ese es el motivo, o sea, de reafirmación revolucionaria. Bueno, yo en ningún momento he criticado a los cubanos que fueron ahí como espectadores, porque yo partí del hecho de que los que estaban actuando en el concierto, por la posición que tienen en la sociedad, si tenían una idea y determinada información de cuáles eran los verdaderos motivos por los que el gobierno estaba convocando al concierto. Como tú comprenderás, yo no puedo juzgar a los ciudadanos que van a un concierto, porque hay músicos con el mismo rigor con que voy a juzgar a músicos cubanos que no son extranjeros, que están informados, porque hasta Silvio, que fue el que lo convocó, sabe muy bien qué es lo que está pasando, hasta incluso ha polemizado con gente en el exterior alrededor de la muerte de Zapata, la huelga de hambre de Fareña y de los presos políticos. Y esos músicos que estaban allí, en ese círculo, ellos sí sabían por lo que estaban yendo allí. Entonces yo le llamo el concierto de la infamia por los músicos que asistieron sabiendo lo que estaban apoyando, no a la ciudadanía. Jamás en mi vida yo voy a ir en contra de las motivaciones de la ciudadanía. Y por otra parte, a mí me parece que la ciudadanía no fue receptiva, tan receptiva al concierto como el gobierno esperó. Por eso no fue televisado, porque el concierto de Juanes sí tuvo presencia. Y el concierto de los puertorriqueños que fueron hace poco, eso fue, inundó el malecón. No ha salido ningún... Sí. No ha salido ninguna foto. El Cancio está en esa área de sus actividades como empresario artístico. ¿A qué atribuye usted el hecho de que lo de Juanes fue masivo con las estrellas internacionales que participaron? El caso de Calle 13 en la misma tarima de este sábado, y que aparentemente ni siquiera la televisión cubana transmitió esta actividad. Bueno, yo no voy a justificar el por qué la televisión cubana no lo transmitió. ¿Por qué no fue gente? De hecho, yo en mi casa, que monitoreo la televisión cubana, pensé, cóchale, ¿por qué no habrán televisado el concierto? Yo lo quería ver. Me imagino que por los altos costos que equivale a televisar en vivo, ¿no? La televisión en vivo y satélite y demás. Yo creo que es imposible o no es coherente comparar la popularidad del concierto por la paz de Juanes, que incluía a una cierta cantidad de artistas con una gran repercusión internacional, una fama internacional muy grande, un concierto que había causado grande polémica con meses de anticipación, que tenía una promoción en el mundo entero, incluso dentro de la isla de Cuba, y los artistas cubanos la población cubana está acostumbrada a ver artistas como a Pablo FG, como a Silvio Rodríguez, como a Mauri Pérez, que estuvo en ese concierto. Sin embargo, no está acostumbrada a ver un artista de la rama internacional que visita la isla de Cuba. Así que no, como no, Calle 13, no creo como Calle 13, como Culán de Gang, como Juanes. Yo te pudiera dar la razón en esta dirección. Es posible que el público cubano haya cambiado desde que yo salí de Cuba en el 93, pero yo recuerdo que Silvio Rodríguez, sin ningún artista extranjero, llenaba la Plaza de la Revolución sin que nadie fuera de una forma compulsiva. Si ya no es así, tú tienes la razón. Pero la experiencia que yo tengo es que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés llenaban la Plaza de la Revolución ellos solos, sin Fidel Castro. Si ya no es así, entonces tú estás en lo cierto. Pero en Cuba, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez
llenaban las plazas que muchas veces el partido no podía llenar por sí mismo. Si ya esto no ocurre así, de acuerdo a su juicio... Hoy hay otra generación de artistas, de músicos, que sí logran llenar la plaza de la Revolución. Ok, pero a mí me parece que ahí había algunos de estos que tú dices que no conocía. No creo que pudiera. No creo, yo que estoy en ese medio, no creo que tengan la popularidad como para llenar un concierto. La convocatoria. Vamos a ver lo que dicen intelectuales y artistas que participaron el pasado sábado en ese concierto, lo que opinan. Nosotros somos parte, formamos parte del pueblo cubano, nos declaremos vanguardia o no, lo que seamos, somos parte de ese pueblo que enfrenta una de las agresiones más fuertes, una de las campañas más feroces en su contra. Por lo tanto, yo creemos que nuestra obra, nuestras acciones pueden ser muy útiles para unirnos al clamor del pueblo de Cuba. ¿Por qué concierto por la patria? Es que, a ver, es uno más, porque nosotros siempre estamos haciendo conciertos por la patria. Lo que pasa es que hoy tiene un carácter especial y no es más que la defensa de todo nuestro país contra las campañas mediáticas que está haciendo Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Siempre ha habido una tradición de la canción patriótica que ha estado en la primera fila hasta en los mambises. Y nos corresponde a nosotros, como cubanos del siglo XXI, 2010 para ser exacto, en medio de esta campaña desigual, pues a partir de nuestras canciones y llamando a la inteligencia de las personas inteligentes del mundo, que se den cuenta que toda esta campaña manida está bastante llevada por la estupidez. Bueno, aquí hay una pregunta para ustedes dos, y es que independientemente de que los artistas en el concierto por la paz fueran famosos, reconocidos internacionalmente, hubo una especie de acuerdo o preacuerdo de no politizar, de no permitir que se politizara o se sectarizara o se ideologizara ese concierto. Todas estas declaraciones son políticas e ideológicas. ¿Comparte usted esa...? Sí, claro, yo creo que en Cuba es una gran diferencia. Es muy difícil en Cuba hablar y no tocar el tema, o no rociar el tema político, o la frontera entre lo apolítico y lo político, es decir, especialmente un concierto... Donde, pero esto no fue frontera, esto fue tierra adentro. Sí, bueno, hablando en sentido federal. No, yo en esa dirección, claro que también voy a especular, ¿no? O sea, al mismo nivel que tú especulaste. A mí me parece que precisamente... porque es muy difícil no pasar a definir dónde está la frontera de lo político y lo no político. También podríamos especular como otra conjetura si la poca asistencia de público en relación con los otros dos conciertos también tiene que ver con el factor político. ¿No será que los cubanos están más informados o un sector de la sociedad cubana está más informado de las motivaciones por las que este concierto se presenta que lo que nosotros creemos? Y sencillamente mucha gente no quiso ir porque saben lo que está detrás. O sea, si hay una campaña mediática internacional, y Gran me está hablando de que hay una campaña contra Cuba, la gente se empieza a interesar de por qué es la campaña. Y al final con que se van a topar es con un señor que murió de una huelga de hambre, que le negaron el agua 18 días, y se van a topar con otro que fue combatiente internacionalista en Angola, que está pidiendo la libertad de los presos. Y hay muchos cubanos que a lo mejor dijeron, no voy a ir. Yo quiero decir... este factor político que no se puede soslayar en Cuba, había que incluirlo también para explicarse, como otra conjetura, la falta de la masividad, y sería también uno de los motivos por los que la televisión quizás no lo pasó. ¿En qué afecta? O sea, como una conjetura. Yo creo que mira, yo estaba leyendo un artículo que hace unos días en el New York Times, donde un reportero escribió sobre el tema de que Cuba está convocando o piensa convocar una marcha por el 1 de mayo. Yo creo que estamos un poco adelantados. Yo creo que valdría la pena esperar a ver qué pasa después del 1 de mayo, a ver el nivel de convocatoria que no tiene. No es el mismo nivel de convocatoria, ¿sabes por qué? No sé cuándo, desde cuándo tú no vives en Cuba. En las marchas del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, a la gente del centro de trabajo, ¿ok? Los transportan allí. Esto no se definió, esto no se proclamó así. Precisamente yo pienso que para dar frescura, a ver si tenían apoyo, busco artistas que a la gente le guste, los pongo allí, a ver si la juventud va espontáneamente y puedo enseñar ante las cámaras cómo la gente está apoyando las acciones asesinas del gobierno. Lo del 1 de mayo es un esquema clásico que ya nosotros no sabemos. Todos no lo sabemos ya. Esto no fue así. Esto fue abierto para dejar que la gente fuera por el interés que podía tener
por cantantes que se suponía que tenían un poder de convocatoria. Yo pienso que Silvio Rodríguez sigue teniendo el poder de convocatoria, quizás tú no. Pero Silvio no cantó, Silvio no cantó. No importa, nadie sabía que Silvio no iba a cantar. Silvio no cantó, pero Silvio era el que encabezaba el acto y nadie sabía que Silvio no iba a cantar, a no ser que la seguridad del Estado le haya dicho a la gente, no vaya, que Silvio no va a cantar. No, volviendo al tema de artístico, político, ¿en qué medida ese acuerdo que hay entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba, intercambios culturales, artísticos, se podría haber afectado o no? Una pregunta de sí o no, o por lo menos las dos posibilidades. Luego de esta especie de atrincheramiento que se ha producido con las denuncias del gobierno cubano de que hay una campaña mediática para hacerle contra Cuba, para hacerle daño, etcétera, etcétera, lo que vemos a diario, ¿en qué medida esos intercambios podrían verse afectados? ¿Y en qué medida cambia inclusive la situación de Silvio Rodríguez en caso de venir en gira a Estados Unidos luego de esta actitud que ha asumido, a diferencia, por ejemplo, del propio Pablo Milanés, que ha dado otras declaraciones en España, no tan duras o no tan dogmáticas como Silvio Rodríguez? Yo no creo que tenga ningún impacto en la política de Estados Unidos de seguir fomentando el intercambio cultural. Creo que hasta ahora ese es el único gesto de buena fe, de buena voluntad que ha demostrado el presidente Barack Obama hacia Cuba. Muchos argumentan de que el levantamiento de las sanciones de viajes a los cubanos para que viajen a la isla, o el levantamiento de las restricciones de envío de remesas, fue un gesto de buena voluntad del gobernante de Barack Obama hacia Cuba. Yo considero que más bien fue un reconocimiento de nuestro derecho como ciudadanos. Pero no lo quiero interrumpir, pero la pregunta es, uh-huh, ¿en qué medida afectaría la posible contratación o el posible incremento o continuidad o continuación de esos intercambios luego de estos que ha pasado? Repito, en ninguna forma. De hecho, ¿crees que van a seguir igual, que Silvio va a seguir cantando? De hecho, hace un año atrás creo que Silvio Rodríguez tuvo un problema con su visado, que no salió a tiempo para venir a un concierto a los Estados Unidos, y según tengo entendido, está de gira en el mes de mayo, tiene un concierto en Puerto Rico que ya está totalmente casi vendido, es decir, creo que es el 29 de mayo, y sin embargo, en estos momentos su visa, en estos momentos donde hablamos de tensiones, atrincheramientos, su visa fue aprobada, como han sido aprobadas las visas de 10, 15, 20 orquestas cubanas y artistas cubanos del mundo plástico. ¿Usted lo está contratando, Silvio Rodríguez? No. ¿Hubo ese rumor esta mañana de que usted lo traía a Miami? No, Silvio, okay. No. Claro, no trae Hugo Cancho, Silvio, o sea, Silvio Rodríguez a Miami. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes hay otro tema que quisiéramos también escucharlo, y es la dinámica de la cantidad de temas que hay esta noche. Como dice nuestro querido Jacobo Goldstein, bandeja llena. Hillary Clinton, la secretaria de Estado, dice que los hermanos Castro no quieren que se termine el embargo. Hablando precisamente de lo que usted está hablando, de las visas, de las no visas, de los intercambios, de los no intercambios, de todas estas denuncias. Vamos a ver lo que dijo la secretaria y nos vamos a la pausa. Personal belief that the Castros do not want to see an end to the embargo and do not want to see normalization with the United States, because they would then lose all of their excuses for what hasn't happened in Cuba in the last 50 years. And I find that very sad, because there should be an opportunity for a transition to a full democracy in Cuba. And it's going to happen at some point, but it may not happen anytime soon.